Enormes jabalíes centroeuropeos a rececho, Hungría. Habíamos experimentado la caza de los grandes jabalíes húngaros en batida, pero en esta ocasión nos dirigíamos a ese país para cazarlos a rececho. A pesar de que había sido un año muy seco, casualmente a nuestra llegada caía una ligera lluvia, apenas un chispeo inapreciable. Buenos días, aquí estamos en Hungría, vamos a comenzar una nueva experiencia de caza, a ver qué tal se nos da después de todo lo que hemos pasado en África. Y ahora lo tenemos aquí más cerquita. Ha amanecido un día un poquito malo, pero bueno, como es una cosa de diversión, vamos a ver qué tal. Desde Budapest, la capital, en menos de 2 horas por carretera estábamos ya en la finca, donde el plantel de trofeos hablaba por sí mismo. Son grandes como marales, ¿eh? Pedro. Claro. Pedro. Claro, Pedro. África. Mira, mira aquí. Y tras las correspondientes presentaciones, sin más preámbulos, nos adentramos en el bosque en busca de jabalíes equiparables a los expuestos en la tabla. Acabábamos de dejar las maletas y antes de lo que tarda en caer una hoja al suelo, nos equipamos de la vestimenta y enseres de caza. Precisamente hablando de hojas y de su caída, enseguida comprobamos que crujían bajo nuestras botas como recién caídas. Lo cierto es que la falta de lluvia y nieve durante el presente año hacía que se encontraran todavía en un manto seco y esponjoso, como si el invierno hubiera pasado de puntillas. Estábamos a finales de marzo y lo normal es que en estas fechas estuvieran ya apelmazadas y húmedas, medio descompuestas, formando una fértil capa de humus, que es el enemigo más combativo en cualquier rececho, sobre todo frente a animales que, como los jabalíes, aunque son algo cortos de vista, tienen, sin embargo, un oído muy agudo, además de una extraordinaria percepción olfativa. Por suerte, cuando empezábamos a descender por la ligera ladera, la variedad de árboles cambiaba y eran caducifolios tempranos, de los que las hojas caen al final del verano y se desintegran durante el otoño, antes incluso de mediar el invierno. Al menos nuestros pasos serían así más sigilosos, porque la hojarasca era un auténtico escándalo. Ahora podíamos ir incluso pendientes de no romper cualquier ramita que delatara nuestra presencia. Aunque nuestro objetivo eran los enormes y abundantes jabalíes de esta finca, nos informaron que también había buenos ejemplares de muflón, gamo y ciervo. Y ciertamente no tardamos en dar con los primeros cochinos, que ya nos habían detectado a pesar de la distancia y de nuestros cautelosos pasos. De momento su hallazgo no tenía interés, eran pequeños, no se veía ningún navajero entre ellos. Los grandes previsiblemente harían como el que descubrimos después, enseguida puso tierra por medio. Ahora empezamos a ver animales grandes, pero en estas latitudes centroeuropeas nos puede llevar a la confusión sus tamaños. Lo que en nuestro solar patrio es un guarro descomunal,
posible portador de grandes colmillos, aquí sin embargo puede tratarse de un voluminoso joven inmaduro con inapreciables navajas. Por esa razón debíamos dejarnos orientar continuamente por el guarda. Por supuesto respecto al terreno, pero sobre todo en relación a las potenciales presas, disparando solo a los que él indicara, sin dejarnos llevar por nuestra intuición, ni mucho menos por la incontenible ansia venatoria propia de los cazadores españoles frente a grandes guarros corriendo. Durante los últimos 3 años, la finca se ha cazado contadas veces, apenas unos pocos ejemplares a rececho, con el máximo sigilo, y el guarda confiaba encontrarlos en absoluta tranquilidad, incluso encamados, descansando de sus correrías nocturnas. Y en efecto, vio un colmilludo dormitando. El mejor de los tres era el que se había quedado oculto entre los troncos. Por suerte, Pedro no perdió la calma y se hizo con él en cuanto reinició la arrancada. Enseguida comprobaríamos si en la fuga nos habían confundido los que salieron o si era el que vimos con notables colmillos. Por las felicitaciones parecía que sí había trofeo y además era el señalado por el guarda. Bueno, aquí tenemos nuestro primer guarro húngaro. Buena boca. Aquí tenemos la boca. Vale. Buen coche. Vale. Vale. ¿Cuánto, cuánto? Aquí, mira. Siempre son grandes, ¿eh? Tras el exitoso lance, nos dirigíamos ahora ladeando hacia otra zona de la finca. La tónica era la misma, todo estaba muy seco y las ramitas al quebrar bajo nuestros pies resultaban ruidosas. Las hembras con pequeños rayones eran aquí otra razón más para hacer una caza muy selectiva a rececho. Por eso están los animales tranquilos. Aquí no se realizan las escandalosas batidas con perros. Y las hembras, en particular, son respetadas en sumo grado. Tanto es así que resultan peligrosas durante la etapa de protección a sus retoños. No dudan en hacer frente a cualquiera que se acerque más de lo debido.
obstante, también en nuestras latitudes ibéricas, muchos camperos desapercibidos o irrespetuosos han resultado atacados por jabalinas cuidando de su prole, a veces con consecuencias muy graves. Poco más adelante nos quedamos inmóviles al ver una piara bajando por la ladera de enfrente. Estaba claro que no habían percibido nuestra presencia y además el aire lo teníamos favorable. De momento todos los que teníamos a la vista eran pequeños. Confiábamos que apareciera algún macho grande. Según los gestos del guarda, la bala había pegado en el suelo y espolvoreado Pinocha, aunque Pedro estaba seguro de haberle colocado el tiro en su sitio. Al ir a buscarlo, salió corriendo. El guarda decía que no era el mismo. Entre la duda de si valía o no la pena, se puso en el horizonte y el guarda impidió el disparo. Como sabemos, es una prohibición genérica. Una bala perdida en parábola sobre el horizonte traza una trayectoria tan larga que puede alcanzar a cualquiera que se encuentre por los alrededores. Trabajadores, paseantes, casas de campo, pueblos, etc. Al no haber salido el que disparamos, Tomás cogió el arma intuyendo encontrarlo tumbado en las proximidades. Y así fue, ni se movía. Está muerto. Está pues, ¿no? En cualquier caso, había que acercarse con las máximas precauciones. Estos enormes jabalíes heridos pueden destrozar a una persona, y Tomás lo sabe muy bien, que ya ha tenido percances muy peligrosos en semejantes ocasiones. Está muerto, está muerto.
una de ellas ocurrida precisamente en esta misma finca, que nos la narraría después como experiencia inolvidable. ¿Y qué tiro? ¿Cómo no puede venir hasta aquí con el tiro ahí? Es increíble, macho. Hostia, el tiro te ve. Sí, sí, ya es igual. Ya, ya. Pues el macho. Ese es el corte. No falla. Lo que pasa es que... ¿Vale? ¿Y tú un bicho de estos? Veía las hembras que venían para aquí con los pequeños, digo, ojo, no, ojo. Oye, tú cuando venías me he metido detrás del árbol, yo, por si acaso. ¿Sabes? El año pasado tuvimos un problema con un guarro. ¿Vale? Sí, cuando están heridos somos más parecidos. Le tiramos, entré yo con un señor. Y se nos vino, pero vamos, que lo tuve que rematar yo. Vamos, que si nos engancha, si le fallo, me mato. Este debe pesar a menos 140 kilos, o 150. Bueno, vamos a hacer una foto. Este lo veo más grande que el otro. ¿Peso? No, pesos son todos iguales, pero mira aquí. ¿Cero? ¿Tienes una piedra? Una piedra. Esta va bien. Ah, bueno, si pone un palo. Son anchas las moladeras, ¿eh? Ahí los tornillos. Dame... Un tronco. Un tronquito de estos. ¿Un tronco de qué? ¿Es el tamaño? No, no, eso no. Eso no es la verdad. Hombre. ¿Te pega tan pleco? ¿Te gusta, Pedro, o qué? Estás cazando en un sitio que la creen de la creen, ¿eh? Y si lleva su escopeta, no veas. Si lleva su rifle. El viso este, macho, deja mucho que desear, ¿eh? Son 8 metros. No sé, ese viso se ve bien. Al Teuber Mesbo. Hombre. Bueno, ¿qué portas? Es que yo, mira, se me ha quitado. ¿Está seguro, pues? Sí, está todo hecho. Uno de los aspectos muy valorado en estos recechos a grandes jabalíes es no solo los colmillos, sino también el recuerdo fotográfico de semejantes macarenos, por lo que se afanan con paciencia en la preparación previa al reportaje. Ponte detrás. Estás sin gafas. Bueno, yo he venido tendido también como la historia. Ahora voy a hacer como hace el Messi. Sí. Dos. No, que los marca de 3 en 3. No, yo de 2 en 2. Voy. Sí. Dos. Así, con el guard. ¿Qué? Abajo. Okay. Ah, sí. Bueno, aquí estamos en las tierras húngaras. Estamos cazando en una finca. Todo a rececho, la verdad que de momento aquí mi amigo Pedro, 2 tiros, 2 buenos guarros, con unas bocas espectaculares. Y bueno, vamos a seguir a ver que se lo está dando todo perfecto. ¿Estás contento, hermano? Perfecto, una maravilla. Una vez inmortalizado el trofeo logrado, continuamos cazando. El barro blanco de las bañas explicaba el color claro de su embadurnado pelambre. No solo les protege frente a los parásitos, sino que les ayuda a camuflarse con el entorno. Las laderas de la finca están trazadas por consecutivos barrancos de origen fluvial. En ellos buscan protección y encamen los jabalíes con querencia. Verdaderamente la densidad de jabalíes era muy alta. Desplazándonos con el correspondiente sigilo, íbamos descubriendo distintas piaras. La dificultad era evitar que se produjeran espantadas e ir buscando ejemplares machos que portaran grandes colmillos. De esa labor escrutadora se encargaban Tomás y el guarda de la finca, observando detenidamente con los prismáticos a cada ejemplar que descubríamos.
Estos eran todavía imberbes, pero el guarda pidió alejarnos hacia abajo, sin espantarlos, para ir hacia unos voluminosos ejemplares que estaban marcando el terreno con las pezuñas. Ese era un signo inconfundible de que se trataba de grandes machos, seguramente competidores ante la expectativa de hembras en celo, lo que a su vez delataba que debían tener buenos colmillos. El guarda bajó hacia la desembocadura del barranco con idea de ascender tapados, pero nos descubrió uno que no habíamos visto. Y tras su arrancada salió una nutrida manada que estaba oculta precisamente donde pretendíamos zafarnos. Pedro se preparó por si le señalaban alguno tirable. Es ese que se ve ahí. Cuando ya nos íbamos, tuvo que rehacer sus pasos. Había quedado uno plantado, de los viejos alfas que desdeñan correr con el resto del tropel. Cuidado, no, delante no. Se mueve, se mueve. Pumba. Ya está. El primero, es el bueno. Baja, 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 baja. Pasando la secuencia a cámara lenta, podemos apreciar que la bala toca una pequeña ramita antes de llegar al animal. Esto suele producir desvíos que resultan a simple vista inexplicables. Así mata más. Ya. Very big body, big body. Bueno, hay que ir perfecto. Madre mía, que se ha caído. Hola. Ya verás dónde lleva el tiro. Ya que cuerpo, no, 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 no. Ya que me sangra por la boca. Madre. Ha hecho pupa. Oh. Vaya guarro, ¿eh? Yo así no he visto por ahí, ¿eh? En español he visto de esto. Es que no hay, así no hay. Tras la consabida sesión fotográfica, se nos fue echando la mañana encima y se hizo la hora de regresar a la casa de la finca. Donde nos esperaba un plato de la gastronomía húngara. Hoy tenemos de menú goulash. Eso sí está bueno para que te calientes. Que es una de las comidas típicas húngaras. La más popular. Y la más popular. Es carne en salsa con jabalí, patatas. Y zanahoria. Para calentarnos un poquito. Fantástico. De momento vale. Ya me pondré más si quiero.
La pinta la tiene buena, ¿eh? Oye, que está tan buena. Sí, es ara. ¿Qué servicio está? Lleva pimentón, macho. La carne suele ser de ternera y cerdo, pero evidentemente aquí el segundo complemento era el jabalí. Resultan semejantes a las patatas a la riojana, aunque con bastante picante y sustituyendo el chorizo directamente por abundante pimentón. Renovados con las energías calóricas ingeridas, adecuadas para las temperaturas invernizas de estas latitudes, no obstante nosotros coincidimos con días suaves. Continuamos con la cacería vespertina. Tan suave estaba el tiempo que caían algunas gotas de agua, escasas y diminutas, casi resultaban inapreciables. De nuevo fuimos hacia la zona de los taludes fluviales. El guarda confiaba en encontrar algún jabalí de los que deambulan por otras zonas de la finca que hubiera venido al caer la tarde en busca de encame. Estaba claro que aquí reinaba la tranquilidad durante las miles de horas que tiene el año. Únicamente resulta alterada por las 3 o 4 incursiones venatorias a rececho que se realizan cada temporada, siempre de forma muy sigilosa y produciendo una docena de estruendos a lo sumo. Por tanto, pasan los días en un estado natural casi inalterado. Contábamos, eso sí, con la gran ventaja de encontrar ahora el bosque totalmente desfoliado. De haber tenido hojas los árboles y los arbustos, se hubieran deslizado ante nuestras narices sin que los viéramos, como suele ocurrir en nuestros densos bosques. El guarda hacía gestos de que no tenían suficiente colmillo. Eran voluminosos, pero todavía demasiado jóvenes. Ese que giró hacia el barranco dijo el guarda que sí. No, voy a la casa. Ahí caído, tiene que estar caído. Que no, que no, que lo ha tocado. Claro que lo ha tocado, espérate. Vamos. Podíamos seguirle a vista gracias a la falta de follaje. Era impresionante, iban mortalmente heridos y al pegarles el tiro ni siquiera acusaban el impacto. Son tan grandes y vigorosos que con la vegetación llena de hojas seguramente lo hubiéramos tenido que rastrear con perro para no perderlo, pues aún malheridos pueden correr lo que no está escrito.
y otro. Y dos más. Puede ser, ¿eh? El cochino se viene. No sé cómo se va a hacer. Ya. Vamos, tío, esto. Bueno, aquí ha tirado mi hermano a un guarro y la ha pegado bien, pero claro, estos guarros con el peso que tiene y la fortaleza, estamos hablando de guarros que superan los 180 kilos y le ha pegado un buen tiro, pero nada, se ha tocado correr un poquito detrás de él, pero al final hemos conseguido batirle. Es un macho muy grande, pero es lo que hay. Enhorabuena, campeón. La corrida valía la pena también. Venga. ¿Cómo se da aquella rampa? A toda mierda. Ya, bueno, y pusieron. No pude parar. Bueno. Calla, coño, que la bajada es de los cojones, la bajada de cabeza. Y al charco. Y iba al charco. Pero, vamos, Raúl, tío. Y cuando he frenado, como he podido... ¿Qué te ha pasado, Manuel? Que no puedo, que corrías como cabrones, hostia, joder. ¿Y qué te ha pasado? ¿Te has caído? Que no quería, os quería coger. Me he embalado en la bajada. No me he comido, casi te matas. No me he comido el revolcadero de milagro. De milagro. La ligera llovizna había embarrado un poco el terreno y las pendientes, y ahora resultaba un poco más resbaladizo. Por lo que Manuel percibió que es más fácil volar con la imaginación que correr por las cuestas. Los sucesivos barrancos que hienden las laderas de la finca hacen el terreno un poco intrincado, pero así, para cazarlo a rececho, resulta más atractivo que si fuera todo despejado y llano. Déjame pasar. Pasa, pasa. Pasa porque yo he hecho. Mira, mira dónde lleva el primer tiro. Poco abajo le da. Se lleva aquí abajo. Ahí. Un pelín bajo. Sí. Está ido. Vale, está por tiro corazón. Claro. Por eso que no sé cómo se ha marchado. Le doy un pelín bajo. Ya lo he visto, ya. Cuando le tira ya lo he visto. No, pero esto de la sangre ya... Por todos lados. ¿Qué tal? ¿Qué boca tiene? Ahí está, está de aquí. A ver, tiene el primer tiro. El cabrón, ¿qué es lo que nos ha hecho correr? Casi me mata a mí. Hoy me habéis dado... Cago en la puta. ¿Qué te ha pasado? Entre lo del de antes y la carrera del tiro, me cojo la tierra y estoy ya para arrastre. Tengo la rodilla hecha polvo. ¿Qué tal? Mi puta madre. Ay, que no me puedo levantar. Al menos tendremos dos para hacer la foto. Con el gilipollas ese. Andate 6 o 7 y ya está. Ver, mira, mira, mira porque está tapando. Ahí. Estamos junto aquí con este gran jabalí que aquí mi amigo lo ha tirado. Y luego nos ha tocado correr un poquito con él y bueno. Y al final lo ha arrebatado aquí el amigo Tomás, que es un crack. Tengo que salir corriendo un poquito detrás de él, pero bueno, aquí le tenemos. El mérito todo de él, evidentemente. Aquí, y mira qué bicharraco. Y encima rubio, ¿eh? Un guarro espectacular. Hay una gran densidad de cauchinos y una gran calidad. Tenemos guarros de hasta 27, 28 centímetros y un mínimo de 16, 15, 16 centímetros. Hay guarros desde 4 años hasta 8 años. Y la verdad que la cacería de momento está saliendo bastante satisfactoria y muy bien. ¿Qué opinas de él? Es espectacular. Yo la verdad es que me lo habían explicado, pero no me lo creía realmente. Y ya no lo puedo certificar porque realmente lo he vivido en primera persona y es espectacular. Mira cómo
Para gafas fondo es diferente. Yo he grabado primero son ciervos que yo corro. Es más cualquier rosa, ¿eh? Me parió la mierda la bajada. Las quejas de Manuel estaban fundamentadas en las lesiones que ha padecido, no en su falta de voluntad, de fuerza o de afición, que de esto último aún le sobra. Es cazador de caza menor, con escopeta, por tanto habituado a andar por el campo, aunque nos confesó que era la primera vez que presenciaba caza mayor.